La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 5 de diciembre del año 2008 el día 8 de junio como Día Mundial de los Océanos, con la finalidad de crear conciencia sobre la importancia de la riqueza infinita del agua. Este día se celebra para recordar a la población el gran papel de los océanos que juegan en nuestras vidas. Los océanos son una parte esencial de la biosfera, que generan la mayoría del oxígeno que respiramos. El programa de formación, en alternancia con el empleo de garantía juvenil OSI Tiempo Libre a WIMES, en colaboración con las concejalías de Educación, Medio Ambiente, Protección Civil y Playas del Ayuntamiento de WIMES, han querido contribuir en esta celebración con la organización de varias actividades dirigidas a los alumnos y alumnas del Colegio 20 de Enero, para que de forma educativa, dinámica y participativa tomen conciencia sobre los efectos nocivos del mal cuidado a nuestros océanos. Las actividades se llevaron a cabo esta mañana en la Avenida de los Pescadores de la Playa de Linaga. Juegos cooperativos y didácticos, dinámicas con paracaídas, gincana acuática, búsqueda del tesoro marino, información sobre la flora y fauna marina, con el objetivo que tiene esta iniciativa, que es concienciar a los niños y niñas participantes sobre la importancia del cuidado de nuestro océano, la conservación y el respeto al medio ambiente que nos rodea. El Ayuntamiento de WIMES colabora desde el Área de Prevención de Protección Civil en la campaña de prevención de ahogamientos, esto ahogamientos en el medio acuático, puesta en marcha por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, responsable del Informe Nacional de Ahogamientos. La campaña se inició hoy viernes 8 de junio en la Avenida de los Pescadores, en la Playa de Arinaga, donde el Grupo de Voluntariado de Protección Civil impartió una charla informativa al grupo de alumnos y alumnas del Colegio 20 de Enero de la Playa de Arinaga. La finalidad de esta iniciativa es concienciar a la población sobre el riesgo de las actividades en espacios acuáticos, tanto naturales como en instalaciones, al tiempo que se ofrece consejos sobre su uso y disfrute. La campaña de prevención de ahogamientos, esto ahogamientos, consiste en la difusión de una serie de recomendaciones y consejos en espacios acuáticos recogidos en un folleto y en unos vídeos en los que los niños y niñas socorristas ofrecen información para la prevención de accidentes en playas y piscinas principalmente. Además, se dará información a través de difusión de los dípticos y carteles que estarán disponibles en las casas de la cultura, medios, página web y redes sociales. La campaña de prevención de ahogamientos se agrupa bajo la etiqueta Esto Ahogamientos, que la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha vinculado a sus informaciones en las redes sociales, en las que se desarrolla la campaña sobre los accidentes y los ahogamientos que se producen en los espacios acuáticos españoles cada día y que se recogen en el Informe Nacional de Ahogamientos. Esta campaña está apoyada por la Federación Internacional y la Federación Europea de Salvamento y Socorrismo. El dramático incremento de víctimas mortales en espacios acuáticos españoles supone un incremento de casi el 70% con respecto al año 2015. Los alumnos y alumnas del Centro de Educación de Personas Adultas de WIMES recibieron ayer sus diplomas tras finalizar el curso 2017-2018. En el acto que se desarrolló en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de WIMES, estuvieron presentes el alcalde de WIMES, Óscar Hernández Suárez, y la concejala de Educación, María del Mar Díaz Pérez, además del alumnado y profesorado de este centro. Antes de la entrega de los diplomas, que sirvió como clausura del presente curso escolar, el alumnado del Centro de Educación de Personas Adultas de WIMES participó en una clase final de curso que consistió en la presentación del proyecto educativo que se desarrolló durante este curso denominado La Sal. El próximo lunes 11 de junio comenzará las inscripciones para participar en los cursos y talleres organizados por las distintas concejalías del Ayuntamiento de WIMES dentro de la programación de verano a WIMES 2018. Ante la llegada del verano, las concejalías de Cultura, Deportes, Juventud, Mayores e Igualdad han elaborado un programa que recoge una amplia y variada oferta de actividades dirigidas a todos los sectores de la población y edad, que se desarrolla en los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
El alcalde de Agüimes resaltó en la presentación de la programación celebrada ayer que se trata de un programa ambicioso cuyo objetivo es ofertar múltiples y variadas actividades educativas, de entretenimiento y de ocio que permitan a todo el público un mayor disfrute de las vacaciones estivales. Destacar que la voluntad de que el ayuntamiento ponga al servicio de los vecinos este tipo de actividades, porque además también suelen coincidir con demandas que nos hacen llegar, y animarles a los vecinos, vecinas del municipio y a aquellos que se acerquen también en verano a convivir con nosotros en nuestro municipio, a participar, porque, vuelvo a repetir, son muchas, múltiples y variadas actividades para todos los públicos. Las más de 150 actividades que conforman la programación de verano Agüimes 2018 se concentrarán principalmente en la playa de Arinaga, aunque también se realizarán actividades por todos los barrios del municipio de Agüimes, al ser un programa que atiende la demanda de todos los ciudadanos y ciudadanas. El folleto de la programación de actividades para este verano ya se está repartiendo por todos los hogares del municipio de Agüimes para que los vecinos y vecinas puedan estar informados de cada una de las propuestas para esta época estival. La programación también se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Agüimes, www.agüimes.es.